Hoy, en 678, nos visita Martín Sabatella. ¿Qué opina Telenoche de Martín? Martín Sabatella, el hombre, se parecía al Rafa Diceo en un paraavalanchas. Tiene 33 años, una vida modesta, y su forma de trabajar es transparente. Todos lo quieren, y lo volvieron a elegir intendente. Es Martín Sabatella, reelecto al frente de Morón. Sabatella cobra un sueldo mensual de 3.600 pesos y tiene declarado un patrimonio de 26.500. Alquila su casa en Castelar y tiene un auto que lo compró en cuotas. Creó una oficina anticorrupción y firmó un convenio para auditar los contratos de su comuna. Esto tuvo repercusión. El prestigioso diario The Wall Street Journal le dedicó una nota de tapa el 1 de julio pasado titulada Una lucha en solitario contra la corrupción en la Argentina. El hombre se parecía al Rafa Diceo en un paraavalanchas. Queremos muchos Martín. Reivindicar a la política. A 30 años del triunfo de Raúl Alfonsín, el programón de anoche con Leopoldo Moró. Es esa reunión de Alfonsín con los editores de medios, eran los momentos de los saqueos en Rosario, etcétera, donde Alfonsín le dice, bueno, pongan el hombro, den una mano para que podamos completar este mandato. Bueno, y ahí es donde aparece Mañeto y le dice con toda crudeza, digamos así, no, el obstáculo es usted. ¿Y por qué era el obstáculo? Mañeto tenía la preocupación de que no se adelantara la entrega del poder y que en ese interín, efectivamente, esa ley de radiodifusión ingresada en el 88, con el pleno acuerdo de Cafiero, a quien la verdad yo creo que nosotros le deberíamos un homenaje porque jugó un papel preponderante en la consolidación democrática. Ganó Menem en la interna peronista, se alinearon con el candidato presidencial, nos bloquearon esto, pero el proyecto estaba en el Parlamento. Entonces, Mañeto quería acelerar todo lo que pudiera la llegada de Menem, que efectivamente mete en la ley de reforma del Estado la derogación del 45. Un debate más vigente que nunca. Democracia versus corporaciones. Quiero destacar que don Raúl tuvo el coraje de contarle al pueblo argentino en qué consistían esas presiones. Porque esos poderes fácticos son los que muchas veces deciden qué decisiones se toman acá. Porque lo sabemos, en estos 30 años, muchas veces, de manera lamentable, las decisiones que formalmente tomaban los representantes del pueblo venían de afuera, de esos poderes concentrados, de la Argentina o del exterior. Justamente, en un día como hoy, cuando cumplimos 30 años de democracia, queremos celebrar y festejar también esa coincidencia histórica, esa maravillosa coincidencia histórica que lo hagamos hoy con la ley de medios de la democracia aprobada. El fallo de la Corte por 6-1 enojó mucho al grupo Clarín. El kirchnerismo festejó a toda orquesta como un regalo de fin de año el fallo de la Corte Suprema de Justicia con una carnestolenda muy colorida que incluyó una apresurada movilización frente al Congreso Nacional, de la que tomaron parte las agrupaciones lideradas por los punteros políticos que subsidia el Estado y que todos los argentinos pagamos con nuestros impuestos. Faltó el rock pesado de Ricardo Mollo y La Aplanadora, y también los movimientos sensuales del Gordo Vudú, y también los movimientos sensuales del Gordo Vudú, que no se pierde uno solo de estos Kirchner Fest. No estuvo el engolado relator uruguayo de fútbol, pero dejó explícita su adhesión a los actos celebratorios y mandó saludos de paso de Bosnia. Al evento popularmente se lo conoció como el cachetazo del pueblo a Clarín, tal vez olvidando que el verdadero combate había sido el domingo y ahí sí que cobraron de lo lindo, y ahí sí que cobraron de lo lindo. En el fragor de la entrada en vigencia de la ley de democratización de medios, nos quedó afuera este informazo que teníamos. Esta vez la responsabilidad de Cristina como mariscal de la derrota. Ya sé que Néstor Kirchner ha sido el mariscal de la derrota. ¿Quién ganó y quién perdió? Mire, yo no hago ese tipo de evaluaciones. El kirchnerismo terminó. ¿Qué hace Kirchner en marzo? Kirchner, digo, porque ya Cristina no existe. El kirchnerismo terminó. Joaquín Morales Solá, del 2013. Un ciclo político que llega a su fin. Massa, el antiguo integrante de los jóvenes cristinistas de 2007, se convirtió ayer en el más deslumbrante candidato presidencial como opositor al cristinismo. Joaquín Morales Solá, de junio de 2009. El kirchnerismo ha concluido anoche como ciclo político.
Francisco de Narváez se erigió anoche en uno de los mayores líderes políticos de la Argentina y Julio Cobos se convirtió en el presidenciable de más peso de las corrientes no peronistas. Abre el mundo ante tus pies, abre todo sin querer, abre el ser la vanidad, abre la profundidad. ¡Oh, oh, oh! Otra vía de espectaculares. Notice. 1. Llegaron las estadísticas de FEBA. Aumentó 4,4% la actividad comercial en provincia de Buenos Aires, informó la Federación Económica Bonaerense FEBA. 2. En contraste con nuestros hermanos europeos, el desempleo regional sigue en baja. El desempleo regional sigue disminuyendo. Según la CEPAL y la OIT, el índice muestra una leve tendencia a la baja, pese al menor ritmo de crecimiento de la economía. 3. Noche de musicalazo con Indios. Yo necesito hablar con vos, despacio, iremos acercándonos, como locos que pasan. 4. Todos hablan de la tanqueta. La historia nació cuando pusimos esto al aire. Cuando me venís a decir a mí, yo me banqué la dictadura, yo digo, este pibe, si en realidad fue rescatado por un policía, ese pibe no debe haber tenido ningún problema esos 5 años, no debe haber tenido ningún miedo esos 5 años. Ya llegó un momento de decir, paren de mentirle a los pibes. Luego, en reiteradas ocasiones, Alfredo pidió ser invitado al programa. Creo que en el lugar donde tengo que aclararlo es en 678. Estoy pidiendo a 678 que por favor permita mi derecho a réplica. No me invitó 678 a hablar. Casero quería 678. Yo creo que tiene que ir. Si le invitan, está bueno. Estaría bueno que le inviten, sí. Estoy súper a favor de que vaya 678 a hablar con los periodistas de 678. La realidad es que Estela invitó al cómico a la sede de abuelas. Acordaron para el pasado lunes. Estela y otras abuelas de 80 años fueron especialmente. Y Alfredo las dejó plantadas. Si Casero se disculpa por la nueva irrespetuosidad, 678 accederá a considerar su solicitud. Dicho esto, saca y sube a la red 678. La corpo devuelve flojito y con sutil volea. Barone define. Ahora a los 6, 7, 8 años, un chico todavía lo toma como un juego. A ver, sexo. Patriotas de la patria grande. Compatriotas de la patria grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Hoy, en un nuevo aniversario de un día clave para la vida de Martín Lutero, que clavaba en 1517 las tesis de Wittenberg. Fuera de eso, buenas noches, compañeros del panel. Hola. Buenas noches a todos. Quiero decirles que hoy tenemos un invitado que se llama igual que este, el del aniversario, Martín, pero no Lutero, sino Sabatella. Martín Sabatella. Permítaseme decir que Martín Sabatella fue... Bueno, vamos a...
Vamos al relato junto al fervor de la gente por Martín Sabatella. Digo, fue durante una década intendente del municipio de Morón, cambiando como en una vuelta de campana la historia de ese lugar. Y era el hombre más querido y respetado por todos en un momento hasta que asumió la presidencia de la Autoridad Federal para los Servicios de Comunicación Audiovisual, sigla ingrata si las hay, la AFSCA. Bienvenido, Martín Sabatella. Gracias por la invitación, un gusto. Vamos a hablar, naturalmente, como corresponde, de esto que está en boca de todos, gracias a que hay una ley, quizás. Y les cuento, les anticipo que al final vamos a tener a Indios, un grupo rosarino. Siempre que hay música viene de Rosario, no les digo nada más. Vamos a ir al primer informe porque efectivamente la ley de medios, la declaración de constitucionalidad plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, generó una reacción violenta. Vamos al informe. El fallo de la Corte por 6-1 enojó mucho al Grupo Clarín. Y el informe de Telenoche de ayer, verán que revolucionó el periodismo. Observen en particular cómo se refieren al presidente de la Nación en ejercicio. El kirchnerismo festejó a toda orquesta como un regalo de fin de año el fallo de la Corte Suprema de Justicia con una carnestolenda muy colorida que incluyó una apresurada movilización frente al Congreso Nacional, de la que tomaron parte las agrupaciones lideradas por los punteros políticos que subsidia el Estado y que todos los argentinos pagamos con nuestros impuestos. Apareció el maestro de ceremonias, Martín Sabatella. El hombre se parecía más al Rafa Diceo en un paraavalanchas que a un juez recoleto y equidistante. ¡Viva Venezuela! ¡Venezuela! Los cantitos que se repetían como en una estudiantina, aunque faltó el rock pesado de Ricardo Mollo y la aplanadora, y también los movimientos sensuales del gordo vudú, y también los movimientos sensuales del gordo vudú, que no se pierde uno solo de estos Kirchner Fest. No estuvo el engolado relator uruguayo de fútbol, pero dejó explícita su adhesión a los actos celebratorios y mandó saludos de paso de Bosnia. Al evento popularmente se lo conoció como el cachetazo del pueblo a Clarín, tal vez olvidando que el verdadero combate había sido el domingo y ahí sí que cobraron de lo lindo, y ahí sí que cobraron de lo lindo, como un boxeador que quedó fuera de combate y al que solo le espera el retiro. La fiesta autocelebratoria siguió después en lo que vendría a ser el sector VIP del kirchnerismo, donde todo el que habla es aplaudido. Idéntico odio y resentimiento exhibe Tenenbaum. ¿Vos crees que pasadas las elecciones esto se vuelve a terminar y volvemos otra vez a pelearnos y te van a sacudir en 6, 7, 8 cada vez que puedan? No, eso va a pasar de cualquier manera, pero de cualquier manera, eso tiene una lógica propia. Muy enfermiza. No le demos bola, la verdad que es así, está terminado. Y en el momento que no le das bola, no existe, porque realmente no existe. Yo te digo, 678 va a quedar como un adjetivo en los próximos años de una porquería, de una cosa así sucia. Es difícil encontrar en 25 años de producción, me cuesta encontrar, mirá que hemos visto cosas horribles, un producto periodístico que sea con tantas miserias. Con similar comportamiento, el grupo, en lugar de cubrir la marcha del martes y el histórico programa de 678, prefirió destilar veneno. Cuando tenían que tirar papelitos para arriba y arengando a la militancia en ese lugar, se tiraron boletas que llevaban a Martín Insaurralde, que sobraron seguramente del último fin de semana, del último domingo, Estar acá, para mí, estar caminando esto con esta nueva ley que nos va a dar muchas voces, nos va a sumar muchas voces, sobre todo la gente y todos los compañeros del interior, ¿no? Todos los compañeros que están en el interior tienen una ley ahora. ¿Se vino al Congreso a festejar? Y claro, una ley que a mí me parece que es fundamental para que la democracia exista desde el punto de vista de lo mediático en toda la República Argentina. Me parece que desde los contenidos, desde la estética, desde la poética, desde la información en todos sentidos, se destapan canales, es como arterias destapadas, es como bypass, ¿no? De sangre y de vida. La operación que por estas horas se destaca consiste en desacreditar a Martín Sabatella, antes súper elogiado por ellos mismos. Quien está al frente de la entidad del AFCA, Martín Sabatella, es un ferviente militante kirchnerista.
Martín Sabatella. El hombre se parecía al Rafa Diceo en un paraavalanchas. Tiene 33 años, una vida modesta y su forma de trabajar es transparente. Todos lo quieren y lo volvieron a elegir intendente. Es Martín Sabatella, reelecto al frente de Morón. A los 33 años logró la reelección como intendente de Morón por paliza. Martín Sabatella hizo campaña con el curioso eslogan «Votalo solo o cortá boleta». Y la gente le hizo caso. Tijeras con los colores de Boca y de River junto a las boletas de su partido vecinalista Nuevo Morón. Sacó el 53% de los votos contra el 23% del candidato justicialista. Sabatella cobra un sueldo mensual de 3.600 pesos y tiene declarado un patrimonio de 26.500. Alquila su casa en Castelar y tiene un auto que lo compró en cuotas. Creó una oficina anticorrupción y firmó un convenio para auditar los contratos de su comuna. Esto tuvo repercusión. El prestigioso diario The Wall Street Journal le dedicó una nota de tapa el 1 de julio pasado titulada «Una lucha en solitario contra la corrupción en la Argentina». El hombre se parecía al Rafa Diceo en un paraavalanchas. Felicitaciones, ganamos. Todo bien. Muy bien, Felicitaciones. Gracias. Su prolija gestión desde el 99 fue reconocida por los moronenses. Sabatella, un bicho raro en la política vernácula, camina las calles de su ciudad y solo recoge saludos. Todo un símbolo para una comarca donde en los 90 era la piedra del escándalo. Bien. Queremos muchos Martín. Reivindicar a la política. El hombre se parecía al Rafa Diceo en un paraavalanchas. Morón, que es una de las ciudades más importantes del conurbano. Y fuimos a hablar con Martín Sabatella, que es el intendente de Morón, pero acaba de ser reelecto, va a asumir el 10 de diciembre. Sí. Y además ha sido elogiado en Estados Unidos porque tiene un lugar, una intendencia vacía de corrupción. Están conmigo Martín Sabatella, que es intendente de Morón. Intendente que llegó a los 29 años, la intendencia, 29. ¿No? No, ahora no tenés 29. No, ahora 33. Un poquito más. Ahora 33, terminando el primer mandato. Intentando victimizarse, Clarín machaca con que se perderán fuentes de trabajo. Tweet del periodista de TN, Guillermo Lobo. Informarte siempre. Desde un canal, desde Twitter, con un megáfono, parado en el banco de una plaza, te voy a informar. Rol del AFCA, o sea, porque ayer salió la ley y el titular del AFCA ya quería repartir los medios, no sé, claro, bueno, quería pero... reemplazarlo a Edgardo Alfano, a mí, sí, no sé, claro. Quería tomar decisiones. Así que bueno. ¿Qué haces? ¿Te vas a quedar en el country? ¿Qué vas a hacer? Hay una propuesta de Radio Carve en Montevideo. Mirá, ¿cómo te ves? Sí, sí, puede ser. Sí. Por ahí me da un laburito de movilero en, ¿cómo no? En Montevideo. ¿Qué sé yo? Bueno. Vemos. Bueno. Las fuentes de trabajo estaban garantizadas. Absolutamente. Esta es una ley que además genera nuevas fuentes de trabajo. Estos 4 años de aplicación parcial de la ley generó más de 100.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta. Y además también en los concursos se pone como requisito que la empresa tiene que garantizar la fuente de trabajo. Cuando la presidenta me convocó, me dijo básicamente 2 cosas. Aplicar la ley sin privilegios ni excepciones para nadie y también, obviamente, impulsar como parte, como rasgo de identidad de este proyecto, el trabajo. Porque es uno de los argumentos de los que cuestionan la aplicación de la ley. Sí, bueno, pero como muchos otros argumentos falaces que se han dedicado a decir. Durante 2 días seguidos, Telenoche, eligiendo a unos pocos tuiteros burlones, pretendía simular que esa pequeña muestra, real o inventada por ellos, representa al todo. El tema de ley de medios siguió siendo, por supuesto, una de las tendencias del día. Por ejemplo, chau TN, Clarín, chau, mueran todos, aguante la ley de medios. Gracias, @CFK, la tienen adentro, Clarín, la mejor noticia del día de la semana. Otro que le tira a Guillermo Lobo, nuestro compañero también, ¿está feliz? Yo sí, jajajaja, chau TN. Dentro del marco de muchos que han celebrado la posibilidad de que no, se redujeran puestos laborales. Chau TN, preparados para empezar a dejarse idiotizar. Ley de medios constitucional, qué alegría, por favor, chupala Clarín, chupala gordo la nata. Este más violento, de estos hubo varios también. Esto es mucho de lo que apareció hoy, dentro de la violencia que hubo ayer, aparecieron mucho más de estos hoy. Ojalá que los nuevos jefes de las licencias dejen sin trabajo a muchos que piensan como Clarín, así aprenden. Este es uno de los más terribles de todos, deseándonos a todos nosotros que nos quedemos sin trabajo. Hubo un montón de estos, sigue habiendo un montón de estos. 678 repite que será el primero en salir a defender a cualquier compañero cuya fuente de trabajo peligre. Del mismo modo, sería bueno que los trabajadores del grupo abrumadoramente dominante
se solidaricen con sus colegas de CN23 y Paca Paca, afectados laboralmente por la condición desventajosa proveniente del incumplimiento de Cablevisión a fallos judiciales. Bueno, hemos visto el paisaje de manipulación, de mentiras, de ofensas, de insultos, de chicanas. Yo no creo que sea un momento para hacer chistes, ni siquiera replicar ese tipo de lenguaje. Una vez más, en 678 vamos a recurrir a los argumentos y por eso está Martín Sabatella aquí. Bueno, primera impresión, Martín, a 24 horas de proclamada la total constitucionalidad de la ley. Bueno, a ver, en primer lugar, por supuesto que es una excelente noticia y estamos muy contentos con esto, porque lo que ratificó la Corte es la absoluta constitucionalidad de la ley, ¿no? Dijo, la ley es absolutamente constitucional, todos sus artículos, por lo tanto ahora hay que aplicarla integralmente. Y digo, todos los que durante tantos años estuvimos comprometidos con esto, obviamente lo festejamos, celebramos. Y esto genera la posibilidad de cumplir con el espíritu de la ley, que es garantizar que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, pero que el conjunto de miradas, voces, opiniones de la Argentina puedan tener la manera de expresarse. Y esto es lo que busca la ley. En realidad es una ley constitucional que hay que cumplirla y que todo el mundo tiene que cumplirla en igualdad de condiciones. Antes de avanzar, eso es muy claro, Sabatella, pero digo, antes de avanzar sobre otros aspectos, parece que sería bueno decir qué pasa con las objeciones que hoy han inundado buena parte de los medios masivos de comunicación. ¿No hay alguna objeción posible sobre esta constitucionalidad plena de la ley? Recurrir a algún otro tipo de tribunal, objetar que no se han cumplido los plazos, que algún tipo de objeción de ese orden. No, a ver, se terminó la discusión, se terminó la discusión sobre la constitucionalidad de la ley. Toda la incertidumbre que hubo estos años se acaba de terminar. No hay más nada, es la Corte la que acaba de decir que la ley es constitucional. Digamos, podrá Clarín hacer lo que quiera, hacer las presentaciones que quiera, pero en ningún caso eso suspende la aplicación de la ley. La ley es constitucional, así lo dice la Corte. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el AFCA, autoridad de aplicación creada por la ley, declarada constitucional, aplicar la ley integralmente, y eso es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que todas las empresas tienen que cumplir, todas, absolutamente todas las empresas. Yo vuelvo a repetir lo que dije infinidad de veces, esta ley no es para el Grupo Clarín, esta ley es para el conjunto de las empresas del mundo de la comunicación audiovisual. Se habla del Grupo Clarín básicamente por dos cosas, porque es la que más excede de los límites que establece la ley, y además porque es la única que resistió el cumplimiento de la misma, por eso se habla del Grupo Clarín. Pero digo, la ley es para todos y así se está aplicando. Lo que hicimos hoy fue notificar al Grupo Clarín la continuidad de la adecuación de oficio. Había una discusión sobre si la notificación anterior valía, no valía, etc. Digo, para no generar discusiones ni dudas y para poder trabajar seriamente, dijimos, bueno, notificamos nuevamente, le damos curso entonces a la adecuación de oficio y este proceso es el que se puso en marcha. Fuimos, lo notificamos y ahora lo que hay que hacer es estos 15 días que tiene el Grupo Clarín para ratificar la información que le dimos, después iniciar el proceso de tasación, luego seleccionar las licencias a concursar. Para hacerlo sencillo, hay que seleccionar lo que hay que concursar en función de lo que les sobra. Si pueden tener, tienen 237 licencias, pueden tener 24, bueno, el resto hay que concursarlas, de la diferencia hay que concursarlas, hay que seleccionar cuáles, para poner este ejemplo, y luego concursarlas, adjudicarlas, y los nuevos titulares tienen que hacerse cargo de las empresas, y en ese transcurso el titular anterior tiene que haber garantizado el servicio y la fuente de trabajo del conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Y esto es lo que hicimos, darle entonces continuidad a la adecuación, dándole inicio a la adecuación de oficio, que es lo que corresponde hacer, porque los plazos, como dijo la Corte, están absolutamente vencidos, y Clarín no presentó una propuesta de adecuación voluntaria como grupo completa. Entonces, es la adecuación de oficio la que corresponde. Esto es lo que hicimos y esto es lo que está en marcha. Bien, para terminar de aclarar estas cosas, porque se sigue jorobando en torno al mismo tema, la ley de servicios de comunicación audiovisual no involucra ningún medio escrito y además la adecuación de oficio, contanos traducido a la lengua de todos, ¿qué significa concretamente? No, adecuarse a la ley significa que tenés que estar en regla de lo que dice la ley. O sea, la ley establece, por ejemplo, 35% de cuota de mercado, 24 licencias de cable, 10 frecuencias de aire. El que tiene más de eso, cualquier empresa en la Argentina que tenga más que eso, tiene que adecuarse, o sea, tiene que vender lo que le sobra y la ley permite por única vez hacerlo. Tiene que adecuarse a los límites que establece la ley. Justamente, lo repetimos infinidad de veces,
para que no se generen tendencias monopólicas, posiciones dominantes en el mercado de la comunicación audiovisual que lesione la libertad de expresión y lesione la democracia. Entonces, tiene que vender, tiene que transferir, tiene que adecuarse. Dos caminos, la adecuación voluntaria, donde las empresas voluntariamente, valga la redundancia, se presentan y dicen, a mí me sobran estas 10 licencias, son estas las que voy a vender y es a estos señores que se las voy a vender, estos son los compradores. El AFCAI evalúa si esos compradores cumplen los requisitos, no hay incompatibilidades, etc. Pero son ellos, en el caso de lo voluntaria, que elige qué vende y a quién. En el caso de la adecuación de oficio, es porque no te presentaste voluntariamente y el Estado tiene que garantizar el cumplimiento de la ley. Entonces, ahí de oficio, actual Estado, inicia este procedimiento que yo decía. ¿Qué se hace? Lo reduzco. Se tasa para saber cuánto vale lo que hay que concursar. Se selecciona y se selecciona lo de más, digamos, dejándole a la empresa lo de mayor valor para causar el menor perjuicio posible. Se selecciona entonces lo que se concursa y se hace un concurso. Porque también hay una cantidad de mentiras que se plantean brutales, ¿no? Porque digo, en ningún caso es el Estado el que determina quién se queda con los medios. En el caso de la adecuación voluntaria es la propia empresa y en el caso de la adecuación de oficio es un concurso público. En ningún momento ni el AFCA ni nadie dice quién se queda con cada una de las empresas. Eso es falso de toda falsedad. Otra cuestión absolutamente falsa que se muestra muy bien en el informe, el AFCA no opina de contenidos, la ley no habla de contenidos, no opina de lo que un periodista dice, lo que otro periodista opina, de la programación de nadie. Con los contenidos no se mete bajo ningún punto de vista porque viene justamente a garantizar absoluta libertad de expresión. Y por supuesto, bajo ningún punto de vista, se mete con qué periodista está en qué lugar. La programación de cualquier canal, de este y de cualquiera, lo hacen los programadores de los canales, en el caso del mundo de aquí, los programadores que están en este canal, y en el caso de las otras empresas privadas, los dueños, los gerentes, programación, quien sea. El AFCA no opina de nada de eso. Dicen, no va a estar Tinelli, no va a estar Suárez, decían en una época, ahora dicen que no va a estar no sé quién, escuchaba ahí. Todo eso es falso, de toda falsedad. Nosotros no opinamos, nadie opina de eso. Entonces, eso también son todos esos miedos que quieren generar. La otra cosa de la fuente de trabajo, falso, de toda falsedad. La ley, la aplicación integral de la ley, en lo que hace a la generación, el fomento de nuevas herramientas comunicacionales, nuevas productoras de comunicación audiovisual, nuevas radios, nuevas televisiones, nuevas señales, que ya se vino haciendo estos 4 años, que después si quieren, le digo, porque hay infinidad de cosas hechas, entre otras cosas, más de 5.000 horas de producción de contenido audiovisual, fruto también de esta transformación de la comunicación y cantidad de licencias nuevas, de las cooperativas, de pequeñas y medianas empresas, de todo. Ya ha generado estos 4 años 100.000 puestos de trabajo en forma directa o indirecta. Por lo tanto, no solamente que no afecta a la fuente de trabajo actuales, sino que genera nuevas, porque es una cosa sencilla. Hay nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras y más trabajo. Pero además la ley contempla también, y lo hemos firmado con el ministro Carlos Tomada, convenio que hicimos con ellos, con una comisión que va a hacer el seguimiento de esto, que todo el proceso de adecuación no afecte a la fuente de trabajo. Por eso decía recién, tienen que garantizar esto. Pero además en los concursos se establece como cláusula también que el nuevo titular, el nuevo empresario que viene a hacerse cargo de determinado medio, tiene que garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo. O sea que también eso es absolutamente falso, es otro de los miedos que quieren generar. Básicamente lo que no quieren es cumplir la ley. Entonces inventan todo esto, han tenido 4 años de maniobras dilatorias, con complicidad con una parte de la justicia que no puede enfrentar los intereses corporativos porque está colonizada por estos intereses, pero por suerte no toda la justicia es lo mismo y se ha resuelto como se resolvió, y ahora buscan otras cosas, entonces van a seguir inventando algún tema, pero la ley es constitucional, la ley es la ley y hay que cumplirla y nadie puede tener coronita, básicamente es eso. Clarísimo, está Martín Sabatella invitado en 678 y mis compañeros tienen los puños llenos de preguntas, que ni sé por dónde empezar. Bueno, Mariana, que está pidiendo pista. No, quería saber, porque vos fuiste hoy, Martín, a Clarín a terminar aquello que se había iniciado en diciembre del año pasado y que no se pudo concluir por la que la cautelar se extendió. Una posibilidad es que se le presentó a Clarín es que se sume a la adecuación voluntaria que planteó el socio minoritario de Cablevisión, Fintech, que en ese caso podrían el grupo Clarín establecer una adecuación voluntaria en el caso de que ellos se sumen a esto. Ahora, lo que te quiero preguntar es, si no hacen esto, digamos, van a tener, corregime si me equivoco, van a tener dos problemas. Por un lado, un problema con la justicia acá, porque van a estar incumpliendo una ley, y un problema con ese socio, que es un socio de Estados Unidos, que yo no sé qué repercusión tiene esto en algún tribunal de los Estados Unidos, no tengo idea, pero digo, tienen dos problemas. O sea, hace 48 horas no tenían ninguno, el martes tuvieron uno, ahora tienen dos. A ver,
Clarín lo que tiene que cumplir la ley, básicamente, y tiene hoy que cumplir la adecuación de oficio, porque como están vencidos los plazos, no hay más tiempo para nuevas presentaciones de adecuación voluntaria, ¿no? Entonces los plazos están vencidos, la Corte dice claramente, todos los plazos están vencidos. Entonces, al vencerse los plazos para presentar adecuación voluntaria, la empresa que no lo hizo tiene que ajustarse a la adecuación de oficio. Y eso es lo que pusimos en marcha. También es cierto esto que decís vos, el grupo Clarín, no todo, pero su socio minoritario del 40% en Cablevisión, presentó el 5 de diciembre, dentro de los plazos establecidos, presentó una propuesta de adecuación expresando, valga la redundancia, su voluntad de adecuarse. Y esto está ahí. Obviamente no se pudo tomar como adecuación porque no representaba la voluntad mayoritaria del grupo, solamente el 40%, por lo tanto no se podía tener en cuenta. Pero es cierto, para usar términos más sencillos, que es como una suerte de reserva de esa voluntad, que si el grupo Clarín quisiera tomarla como propio y completarla, porque es como una suerte de presentación incompleta, quisiera completarla ratificándola y entonces continuando esa presentación, podría hacerlo. Pero como los plazos están vencidos, no es que hay un plazo para hacer eso, lo tiene que hacer lo más rápido posible porque la adecuación de oficio continúa y la viabilidad de una propuesta, que nosotros estaríamos dispuestos a analizar sin ningún problema, la viabilidad de esa propuesta está condicionada por el avance de la adecuación de oficio, porque no es lo mismo hacerlo ahora que cuando ya la adecuación de oficio está realizada. Por lo tanto, como no hay tiempos, no hay plazos, los plazos están vencidos, la adecuación de oficio continúa y es cierto que ellos tienen la posibilidad de tomar como propio lo que fue una presentación del socio minoritario, si la ratifican y la toman y en todo caso continúan esto. Esto lo tienen que hacer, insisto, lo más rápido posible porque si después la viabilidad se va a contramano de el avance. Mucha plata este señor. Sin bueno, está bien, yo la verdad que con los temas internos del grupo y su situación no opino porque eso es una decisión de ellos y nosotros no opinamos sobre las decisiones que toma el grupo. Ahora, ¿esta posibilidad fue una posibilidad que vos llevaste hoy ahí? No, esto es una, nosotros no le llevamos ninguna posibilidad hoy. Nosotros hoy lo notificamos de la adecuación de oficio y nosotros estamos, el AFCA está trabajando en la continuidad de la adecuación de oficio porque es el único camino que hoy está en marcha. Ahora, ante la pregunta sobre si el grupo Clarín hizo una presentación de su socio minoritario y si Clarín la ratifica, la puede tomar como propia, yo digo sí, lo puede hacer. Y si lo hace rápidamente... ¿Pero esa pregunta de quién fue? No, de los periodistas. Ah, y no, además, fue de ellos. No fue de ellos, no lo hemos conversado con ellos. También, pero lo que digo es... y eso existe, es un dato de la realidad, o sea que lo pueden hacer. Es más, uno de los directivos, o no sé qué función tiene ahí, que no conozco el nombre de Clarín cuando estábamos adentro, algo de eso me preguntó. Yo digo, bueno, es una decisión de ustedes. Ahora, uh-huh. El AFCA tiene que adecuarlos de oficio porque eso es lo único que hay presentado, porque la presentación de ustedes es solamente del 40% y por lo tanto no se puede tomar como válida. Ahora, si la continúan, bueno, vemos. Esto es lo mismo que yo decía. Por eso en realidad hoy tienen abiertas esas posibilidades. Ahora, lo tienen que hacer. Lo que no va a pasar es que se espere un minuto porque los plazos están vencidos y la adecuación de oficio está disparada. Sí, a ver, si Martín fuera el protagonista de una película norteamericana diría It's the law y nadie hablaría más de más, pero tenemos más cosas. Vamos a ir a un segundo informe, compañeros, que versa sobre lo mismo porque ya hay intentos destituyentes de Martín Sabatella, hay pactos denunciados, hay, bueno, mentiras y video. Vamos al informe. El fallo de la Corte por 6-1. Carrió. Avergüenza a Pino. Pero antes de ir a la defensora principal del grupo Clarín, Jorge Lanata, en lugar de festejar la aplicación de la ley por la que tanto luchó, optó por el noble calorcito. ¿Cómo cambiaría la pantalla de tele y la grilla de radio? En Capital Federal, por ejemplo, podría desaparecer Canal 13. Con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. Tienes que lo escuchar, realmente me pareció increíble. Porque usar la palabra desaparecer en la Argentina no es neutral, ¿me entendés? Es pesado. Clarín, si hay un momento en el que creció, fue durante la dictadura. O sea que es un cinismo increíble la publicidad. Pero por lo menos callate la boca. Justo hablan de desaparecidos, cuando si hubo un diario que se dedicó a no hablar de los desaparecidos durante 10 años, fue Clarín. Podría desaparecer Canal 13. Podría desaparecer Canal 13. Y ya se viene Lilita, ¿eh? Antes, un Macri a menudo brutalmente honesto. La promesa que le hace a Mañeto Mauricio Macri. Si me
llevas a la presidencia, me mando una ley que cambie toda esta historia. Creo que tiene muchos aspectos en los cuales no ha contribuido y la prueba de ello es que prácticamente no se aplicó. Si llega a ser presidente en el 2015, ¿qué sucedería con esta ley de medios? Y la verdad que mandaría una que sea más funcional. Lo que llama mucho la atención y que es muy preocupante, que haya dirigentes políticos de este país que frente a un fallo que no les gusta se levantan en contra de la Suprema Corte de Justicia. Parece más un fallo para una situación que no existe en la Argentina. El timing, ¿no? Acabamos de tener elecciones hace 2 días. ¿Teme que pueda haber intervención a algunos medios? Es que van a hacer cualquier cosa. Yo creo que van a hacer cualquier cosa. Llega tarde y además es inútil esta declaración de la Corte, ¿realmente perjudica más que beneficia al gobierno? Sabatella, que viene del estalinismo y que creo que todavía sigue siéndolo, por mí debería haber aprendido de lo que pasó con el régimen estalinista. ¿Qué favor le hizo la Corte al gobierno? ¿No? Porque cambió el eje de la discusión. Totalmente, totalmente. Sabatella actúa casi como un sicario. ¿Cómo se puede estar discutiendo si hay que acatar o no acatar un fallo de la Corte? No se puede discutir la validez de un fallo, es una vergüenza eso. Ya está, la Corte falló y dijo que la ley es constitucional. A otra cosa, no puede ser que un grupo de dirigentes políticos se presten a erosionar a un poder del Estado como es la Corte Suprema. Y prologando a la segunda más votada en CABA, Magdalena Ruiz, la que durante la dictadura entrevistara a Videla y luego se redimiera en la CONADEP, ahora súbitamente aparece preocupada por la supuesta falta de libertad de expresión en la región. Magdalena creo que está rumbo a los Estados Unidos, exactamente, ¿no? Viajó a Washington porque el viernes a las 3 de la tarde hora de Estados Unidos se hace la presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para alertar sobre los embates que ha recibido el periodismo en todos estos tiempos. ¿Cómo anda Magdalena? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. La autocrítica que hizo el diario Globo en Brasil por su apoyo a la dictadura militar, ¿qué le parece? Mirá, no he leído el diario Globo. ¿Al tanto esta autocrítica que hizo por haber apoyado la dictadura en Brasil? ¿Quién apoyó? Globo, el medio Globo había apoyado la dictadura y hizo una autocrítica. No, la verdad que no he leído nada, así que discúlpame. ¿Qué le parece esta decisión? Mirá, cuando lo lea te lo digo. ¿Cree que Clarín y La Nación deberían hacer una autocrítica por su rol durante la dictadura militar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? La CIP, ¿qué le parece que no se haya pronunciado, por ejemplo, con los asesinatos de periodistas en Honduras? Bueno, eso me llama la atención, pero en este momento estoy muy ocupada con lo que está pasando en el país. No quiero hablar de temas internacionales. Y ahora sí, Carrió. Sugerimos prestar atención a la carita de Solanas. Yo no puedo respetar el fallo de la mayoría. Yo voy a denunciar el juicio político al presidente de la Corte. Denuncié la existencia de un pacto espurio. Me tiene que pedir perdón Federico Pinedo, Ricardo Gil La Vedra, los editorialistas, me tiene que pedir perdón Joaquín Morales Solá, qué grave Carrió lo que está diciendo Nelson Castro, todos yo los quiero, pero tienen que pedir perdón. Días atrás. Lo que vienen son enormes dificultades para toda la nación. Faltan 2 años de gobierno, no sabemos si vamos a tener presidente. Está, si no vamos a tener presidente, ¿quién va a ser el vicepresidente? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. Porque hoy Cristina no está, porque no sabemos si vuelve. Hoy Carrió lanzó una frase enigmática, ¿no? Como la que suele lanzar Carrió. Hoy Cristina no está, no sabemos si vuelve. Sí, es bien enigmática. Sí. Bueno. Estamos en un mundo de interrogantes, no hay mucha información. No nos dejemos correr ni con una cosa ni la otra. Acá se habló de 4 a 5 semanas, todavía no se han cumplido. Entonces no le hagamos juego a esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dominado en la comunicación por 678? Esto quiero decirle a la gente, esto es autoritarismo. Yo lo voy a ver, miren. Hay todo ADEPA, toda la gente, tiene que haber marchas y yo me voy de nuevo a Washington que le vengo comunicando todo. La presidenta seguramente se recuperará rápido después de este fallo. Lilita, no hay que pedir perdón por decir la verdad. Te cuento, dice Franco Salomone que no hay que pedir perdón por decir la verdad. Que lo amo.
Gracias. Ya tengo muchos novios y además varios pinitos. Bueno, y ayer yo voy a pedir el juicio político y la denuncia penal contra Lorenzetti. Contra Lorenzetti. Y lo que está en juego es el derecho de saber nuestro como ciudadano. ¿A dónde voy a ir yo a informarle a ustedes? ¿A 678? Lo que quieren es que la única voz sea 678. Hay una autoridad de aplicación en todo esto que es la AFSCA con Sabatella a la cabeza. El AFSCA no es una autoridad de aplicación, es un delincuente al servicio de la presidenta. Eso es Sabatella. O sea, no tiene ningún tipo de actitud, digamos, es que distante. Forma parte de la banda de ladrones que integra junto a Moreno y a otros. Lo que hizo Lorenzetti es entregar en manos de un corrupto, vil obsecuente de la presidenta, el manejo de la libertad y el derecho a saber de nosotros y de las empresas. Nosotros vamos a poner el cuerpo delante de los trabajadores. ¿A qué se refiere con esto de Sabatella? Que no tienen legitimidad. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese señor vaya preso. Lo que están consiguiendo es que después la Argentina le tenga que hacer un monumento a Mañeto. Yo defiendo al Grupo Clarín, defiendo la Nación. Bien. Son la Argentina. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que ese señor vaya preso. ¿Saben una cosa? Carlos Fay fue el gran maestro de derecho político argentino. Nuestros PJ baratos. Yo no le tengo ningún respeto al presidente de la Corte. Pero como tenía buena apariencia, me decían Carrió, de nuevo hablando contra Lorenzetti. Porque acá, si vos no decís nada, si vos sos amable, si vos tenés cara de estúpido, te vota todo el mundo. ¿O no? Ahora, Carrió. Yo no he visto más adhesión popular que a los nada. A los nada. Son nada, a la gente le encanta los nada. Pues bien, nada vamos a tener si seguimos así. Ahora, Zaffaroni... Pero les mando un beso y un abrazo por el apoyo que me dieron ese 32%. Zaffaroni... Pero les mando un beso y un abrazo por el apoyo que me dieron ese 32%. No es la primera vez que Carrió acude a sus amigos del norte, ¿vio? Yo me voy de nuevo a Washington, que le vengo comunicando todo. Carrió fue funcionario del poder y lo seguirá siendo, mandando carta a la embajada norteamericana. Los párrafos más ruidosos, más polémicos de esa carta. La Argentina sufre una inusitada escalada de violencia que tuvo un inicio verbal, pero que recientemente ha acentuado aspectos alarmantes de violencia física. Y novia. Cada vez parece más difícil que Carrió vuelva a ser Lilita. Son expresiones de Lilita Carrió en la Cámara de Diputados. Clarín lo sabe, Carrió. Es esto que ella decía en el 2003, no lo que ella defiende ahora. Es vergonzoso, señor presidente, y yo denuncio acá en esta Cámara el lobby escandaloso de carniceros que se ha hecho durante muchos meses a cada uno de los diputados y de los bloques de esta Cámara de Diputados. Se trata precisamente de respetar la dignidad nacional. La dignidad nacional de los señores diputados nacionales y el interés nacional de todas las empresas nacionales, no solo del Clarín y la Nación. Porque lo que no puede hacer un Parlamento que hace dos días dijo que iba a cambiar, es dictar una ley que otorga un privilegio a empresas con nombre y apellido en desmedro de las restantes empresas nacionales. ¿Cuál es la razón para excluir del Crown Down a la Nación y a Clarín y no excluir al sector agropecuario o al sector metalúrgico? Si además el Crown Down no es salvataje en la Argentina, sino es el medio para que los bancos se apoderen de las empresas argentinas. Porque cuando votamos esa ley no se puso ninguna condición de que se mantenga la empresa, con lo cual pueden desguazarla para hacer más monopólico el mercado argentino. La misma Carrió, La Nata, Macri y Paluch, entre tantos, confirmaron la importancia que tiene la hegemonía mediática. Y eso es lo que trata de corregir la ley ratificada por el 6-1 de la Corte. ¿Qué tal, Lilita? Jorge, La Nata, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Y me alegra de que estés bien y que estés en la radio. Bueno, gracias. Y muchas gracias por todo lo que ustedes ayudaron. Y muchas gracias por todo lo que ustedes ayudaron a que esta campaña de Capital Federal tuviera un resultado extraordinario. ¿Cuándo vas al gimnasio y haces algo? ¿Cómo es cuando vas ahí al gimnasio? Bueno, cuando me agarra Di Paluch vas a hablar una hora, pero si no, la verdad generalmente... Igualmente tampoco es que... Tampoco te ha ido mal, digo, a lo mejor algún voto también este programa te ha dado.
Es difícil para uno, digo, salir de una cosa que genera reacción, digo, la inverecundia, que significa la falta de vergüenza, la ignorancia y la agresividad. A ver, tengo anotados corrupto, vil, delincuente, estalinista, diceo. Martín Sabatella, sé de tu paciencia y todo esto, pero es curioso que no haya un solo argumento, no he escuchado ninguno, pero bueno. ¿Qué falta de legitimidad tiene tu gestión, por favor? A mí hay una... De ver, no niego que te indigna, ¿no? Es muy indignante ese pero, es así, pero hay una parte también de lo que me produce que es una pena brutal, porque esos son dirigentes políticos, teóricamente, que expresan una posición política, un determinado liderazgo, y la verdad que me da pena, porque es increíble lo que dicen y lo que hacen. En lo personal, digamos, ya está, yo no. Lo que es gracioso es que son las mismas personas que dicen que en la Argentina no hay libertad de expresión, ¿no? O sea, dicen cualquier barbaridad, absolutamente cualquier cosa, y son los mismos que después dicen que no hay libertad de expresión. Eso suena también muy ridículo. Van a Washington a denunciar que no hay libertad de expresión y vos podés poner la tele, prender la radio o pararte en un puesto de diario en la calle y mirás las barbaridades que se dicen, ¿no? Tapas de revistas, tapas de diario, opiniones, bueno, estas que escuchamos. Entonces es increíble cómo construyen un relato que es absolutamente falso. Pero bueno, eso en términos de lo personal. Y después hay opiniones que voy a decir, bueno, hay situaciones donde parece más el viejo programa de Cha-Cha-Cha que... ¿no? Así bueno, llamaba, ¿no? Justo dice, Martín. A Gacero le va a encantar. Justo dice, porque cuando se habla mal de alguien, ¿sos de vos o de 678? No, perdón. Pero no lo digo. Es un chiste también. A mí me encantaba, ¿eh? A mí no. Pero digo, y... No, pero es un... Es que hay cosas que no se pueden creer. Es humor, es increíble. No sabes si es tragicómico, no sabes si de verdad... Yo viste que cuando pasaban, le preguntaba, ¿esto pasó de verdad? ¿Es sí, mentira? Pero no estaba mintiendo. Lo digo, no sabías. Hay cosas que parecen un poco serias, ¿no? Pero esto en relación a los personajes. Pero después hay un tema político de fondo, que es, todos estos en realidad creen que para hacer oposición en Argentina tienen que quedar bien con Mañeto. Porque eso es. Han construido la idea de que como Mañeto articula el arco opositor en la Argentina, para ser opositor y para cumplir el rol de opositor, tenés que ir y cumplir con Mañeto. Y esto es lo que hacen. Y en política, en definitiva, han terminado siendo la expresión de la defensa de los intereses corporativos en la Argentina. Y muchos casos traicionando su propia historia y muchos casos traicionando los rasgos de identidad que lo hicieron militar en determinadas fuerzas políticas. A mí, ver a Pino, la verdad, es una suerte, hay una suerte de debate en la historia entre este Pino y el Pino que nosotros vimos en algún momento. Y también me da pena, lo digo con sinceridad, yo tuve vínculos con Pino, nos relacionamos mucho de lo que estamos. Entonces, para hacer lo que hacen, para ser brutalmente opositores, para oponerse a todo, en muchos casos tienen que ser absolutamente coherentes con lo que piensan, pueden ser personajes que han sido históricamente de los sectores más reaccionarios y de derecha en la Argentina, y otros que tienen que traicionarse a sí mismos. En definitiva, hoy quizás se sienten más cómodos en el lugar que están ahora que en el lugar que estuvieron, y entonces uno puede discutir si de verdad estaban ahí. Pero digo, más allá de eso, lo que está claro también, hay todo un intento de construir que esto ataca la libertad de expresión, que no hay libertad de expresión, y es lo que la Corte ratificó, lo que dijo también el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y lo que todo el mundo ha expresado, que esta ley es absolutamente necesaria para garantizar la libertad de expresión. Y después una cosa chiquita que quería decir también en relación a una cantidad de situaciones que ustedes decían, la presidenta me lo dijo cuando me designó, dice muchos que te reivindicaban y van a decir ahora que sos feo, sucio y malo. Primero que si ser feo, sucio y malo es reivindicar las cosas que nosotros reivindicamos, orgullosamente feo, sucio y malo. Y después otra cosa, muchos personajes que aparecieron y que yo en el lugar donde soy, yo notifiqué a Clarín, en ese mismo lugar me dieron 3 premios por la transparencia de la Universidad de San Andrés y el CIPEC. Pero digo, muchos sectores de ellos creyeron que nosotros éramos, y nosotros, nuestra fuerza política nuestro gobierno, éramos solamente hombres y mujeres comprometidos con la honestidad, con la lucha contra la corrupción y la transparencia, cosa que yo reivindico y creo que es un valor que obviamente yo valoro, reivindico y tiene que ver con nuestro rasgo de identidad constitutivo. Cuando se dieron cuenta que además de eso, nuestro núcleo de ideas, principios y valores estaba comprometido con la justicia social, con enfrentar los intereses corporativos, con distribuir la riqueza, con construir una matriz productiva y distributiva más justa, distinta, cuando se dieron cuenta que además reivindicamos y somos parte de la historia
y nos sentimos parte de esa historia de luchas emancipatorias latinoamericanas, que reivindica los gritos libertarios, que reivindica la potencia plebeya de los movimientos populares en la Argentina. O sea que cuando se dieron cuenta que en realidad no éramos por reivindicar la lucha contra la corrupción, reivindicar la transparencia, éramos parte de ese progresismo gorila, liberal, elitista de la Argentina, sino que pertenecíamos y pertenecemos a ese pensamiento nacional, popular, transformador, comprometidos también como rasgo de identidad con la lucha contra la corrupción, la transparencia y la honestidad. Cuando se dieron cuenta de esto, obviamente somos parte de lo que quieren destruir, ¿no? Pero nosotros somos esto y estamos contentos de esto, somos parte de este pensamiento y eso es lo que nos enorgullece. Y si estaban equivocados... Y si no lo sabían y lo descubrieron, bueno, bienvenido sea, pues nosotros somos esto, gente comprometida con la lucha contra la corrupción, la transparencia y la honestidad en la política y gente comprometida con el pensamiento nacional, popular, democrático, latinoamericano, que quiere construir democracias verdaderas y por eso profundamente nos sentimos enamorados del proyecto que inauguró Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 y que hoy lidera la Presidenta de la Nación. Clarísimo. O sea, esta vez va en serio, muchachos. Sandra Russo. Sí. Bueno, yo no había visto tampoco la cobertura de Telenoche. Es realmente sorprendente. Daba pie para preguntar si era verdad, si había salido así al aire o no. Y me parece que lo que les está pasando es un ajuste del relato, de la interpretación de lo que está pasando. Porque de la misma manera que a vos te dicen estalinista, en esa desesperación por encontrar algún tipo de justificación y ubicarse a ellos mismos como los campeones de la libertad de expresión en esta coyuntura, cuando ya mediáticamente son voces muy aisladas, porque son voces golpistas directamente. Los que están abriendo la pantalla y los micrófonos para actitudes absolutamente antiinstitucionales, destituyentes, de incitación a la violencia. Yo quiero recordar que ese grupo que tanto habla sobre la libertad de expresión pretendió mandarnos 10 años de en prisión efectiva. Totalmente. A algunos de nosotros, a vos también. Sí, sí. Lo que quiero decir es que de la misma manera que lo caracterizan a Sabatella con adjetivos que no tienen ni pie ni cabeza en esta coyuntura, también se nota en la caracterización que hacen, por ejemplo, de la escena de la plaza del otro día diciendo que eran todos punteros políticos que viven de los estados, de los impuestos que pagan los que tienen abono de cablevisión. Sí, no claro. Sé, es realmente contar un cuento que ya es viejo, que está gastado, que ya sabemos que es mentira. Y creo que todos viviríamos mejor si pudieran hacer una caracterización un poco más ideológica, si después de todo lo que hay atrás de nuestra posición, de la manera en que nosotros vemos el mundo, en que estamos de acuerdo o en desacuerdo entre nosotros mismos también, tiene que ver con una base ideológica. Claro. Y esta ley también es profundamente ideológica. Y por otro lado, que es una pregunta para Martín, ellos ya han dicho que lo que se les ha comunicado es nulo y es improcedente. Uh-huh. Me llamó mucho la atención el otro día escuchar a uno de tus asistentes en el AFCA contar cómo fue el derrotero judicial con el tema de la grilla, que la justicia ya los ha intimado 3 o 4 veces. Uh-huh. Y que siguen desacatando. La pregunta es, ¿qué pasa si no hacen nada? Sí, una cosita, termino una redondeada, cosa que decía antes. Yo digo, la relación entre la defensa de los intereses corporativos y la descripción que hacen de la movilización popular es absolutamente coherente en el pensamiento de ellos. Claro. Porque defender los intereses corporativos también necesita degradar la política. Claro. Porque necesitan degradar la política porque la política es la herramienta de transformación a favor de los intereses del pueblo, en el sentido de que si la política está degradada, logran sacar lo que media a favor del pueblo entre esos intereses corporativos. Pero en ese entonces, esquema, se olvidan de los representados. No, claro, pero es absolutamente coherente defender esos intereses corporativos, defender esos grupos de privilegio, defender esos intereses concentrados y degradar la movilización popular degradar la política. Porque necesitan que la política esté degradada, esté en el subsuelo, porque la política viva, como está sucediendo como rasgo de identidad de esta década,
¿no? La recuperación de la política, la recuperación de la política como herramienta de transformación, capaz de interpelar el poder, capaz de correr la frontera de lo posible, como lo hemos dicho muchas veces, es lo que a ellos los cuestiona y lo que construye una democracia más profunda, claro, más, más para todos y todas y no para una parte. Pero bueno, lo que está claro igual, que la aplicación de la ley y la búsqueda de aplicación de la ley es para garantizar la libertad de expresión y para que estén el conjunto de opiniones y el conjunto de voces de la Argentina. Y yo, a pesar de todo lo que dice Carrió todos los días, trabajo todos los días por mandato de la presidenta, en el sentido que cuando me nombró me dijo claramente hacer cumplir la ley sin excepciones ni privilegios para nadie, trabajamos para que estén todas las voces, aún los que mienten todo el día, porque lo que queremos es que estén todas las voces, absolutamente todas, las que te gustan, las que no, las que están de acuerdo, las que no, las que mienten, las que no. Todos. Entonces, y eso es lo que estamos trabajando. Ahora vos me decías, ¿qué pasa si el Grupo Clarín no quiere cumplir? La verdad que es raro pensar esto, pero es cierto que uno lo piensa porque, por ejemplo, con el tema de la grilla, no solamente no cumple una resolución del AFCA, una ley también, sino que no cumple una resolución judicial. De hecho, nosotros hemos hecho una denuncia penal por desobediencia judicial, porque desobedecen la orden de la justicia. Entonces, no es una locura imaginarse que no cumplan la ley. Pero la verdad que yo lo que prefiero es pensar y poner mi esfuerzo en cumplir la función que tengo en relación a a darle, obviamente, cumplimiento, valga la redundancia, a la ley. Y en todo caso, lo que haga Clarín, cuando lo hace, lo analizamos y vemos qué es lo que hay que hacer. Pero lo que sí está claro es que el Estado tiene que hacer cumplir la ley. Sí, claro. Entonces, la ley es constitucional, la ley está vigente y el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Entonces, si alguien no quiere cumplir la ley, el Estado tiene que utilizar las herramientas necesarias para intervenir en esa situación y garantizar que se cumpla la ley. Y en todo caso ahí no puede discutirse por qué el Estado está actuando para garantizar la ley. Si no, tiene que preguntarse por qué hay un señor que no quiere cumplirla, ¿no? Porque si no, la pregunta siempre es al revés. ¿Por qué vos estás tomando medidas para que se cumpla la ley? No, bueno, hay un señor que... Lo mismo que lo dije 500 veces, ¿qué pasa si vos te levantás a la mañana y decidís pasar todos los semáforos en rojo? Ahí viene un momento y dicen, che, mirá, no va así, no va esto así, te secuestran el auto, te hacen una multa, te sacan el registro. Digo, porque si no, no hay posibilidad de construir una sociedad medianamente razonable, ¿no? No, son medios que hablaron tanto de subversión que terminaron protagonizándola. Cintia García. Un par de apuntes de lo que fue la crónica de esta mañana y este mediodía en tu paso, Martín, por la sede, el domicilio legal del Grupo Clarín. A mí me llamó la atención el doble vallado con candados de esa entrada, ¿no? Uno pensaba, digamos, cómo es la entrada del domicilio legal de un grupo mediático, ¿no? Con la impronta de Clarín. Y lo que hay, y que además no estaba, es una reja puesta este año, creo, no está el logo, han sacado el logo, y hay un doble vallado de barrotes gruesos, grises, con doble candado, luego una vidriera, unas puertas de vidrio con más candados. Esos son los candados que tuviste que atravesar para entrar a hacer esta notificación. Vos fijate en la contradicción, ¿no? Ese doble vallado de candados que impacta, y hoy el relato, el planteo del Grupo Clarín es que la notificación fue un atropello. Lo plantean en términos de, para el Grupo Clarín es un grave atropello, hablan de ilegalidad y de que como el fallo de la Cámara decía que no se puede hacer la adecuación de oficio, es ilegal. Por supuesto que es como si ninguneara, por lo menos en sus palabras periodísticas, el fallo de la Corte. Eso por un lado. Entonces, el planteo es la notificación de oficio, que Clarín ve como un atropello, ¿cuántos días tiene de plazo? Tiene los 15 días de cualquier notificación, por un lado. Después, por otro lado, en la puerta, en la charla con los colegas, circulaba el miedo a la pérdida de puestos de trabajo. A pesar de los argumentos, a pesar de los planteos, digamos, me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo por reforzar a los trabajadores de prensa y de televisión, a los trabajadores también del grupo, reforzarles esta idea de no solo de las fuentes nuevas de trabajo que se generan con la aplicación efectiva de la ley, sino de los convenios firmados entre el Ministerio de Trabajo y el AFCA para proteger las fuentes de trabajo en el traspaso de licencia. Me parece que hay un esfuerzo comunicacional importante que hacer porque temen por sus fuentes de trabajo, o por lo menos esa fue la percepción que se habló. Y después, no sé si tenés una apreciación sobre la caída de las acciones del Grupo Clarín. Hay una abrupta caída de las acciones del Grupo Clarín y se prevé también una maniobra de Mañeto justamente por una licuación económica que también podría afectar al trabajo.
A ver, la notificación es eso, como dijiste, es una notificación absolutamente legal, en el marco de los procedimientos correctos, en el marco de dar de cumplimiento a una ley, donde la Corte Suprema acaba de decir que es absolutamente constitucional, todos sus artículos, o sea, es absolutamente correcto y hizo lo que tenía que hacerse. Es más, hicimos una notificación para dejar claro, es quitar de discusión si la notificación anterior estaba suspendida o estaba suspendida. Y bueno, vamos, notificamos vuelta y empieza a partir de ahora. No hay y ningún corren problema. 15 días. Y corren los 15 días, que son los que por los cuales el Grupo Clarín tiene que ratificar o rectificar la información que se le dejó. Para hacerlo sencillo, hablemos más claro todavía, a veces la damos muchas vueltas. Le dejamos un paquete de papeles que dice todo lo que el Grupo Clarín tiene según el AFCA. Tienen que decir, bueno, esto es verdad, tenemos esto, corregir o no, porque sobre eso es que se va a hacer la adecuación. Y tienen esos 15 días para hacerlo. Con lo de los puestos de trabajo, es cierto que están queriendo generar esa situación. Nosotros nos vamos a reunir con los gremios, ya lo hemos hecho en varias oportunidades, con las comisiones internas, lo hemos hecho en varias oportunidades. Hemos hecho un trabajo muy intenso con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Hemos firmado convenios y además hay una comisión de seguimiento de todo este proceso para garantizar esto. Y lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir trabajando. Y en estos días vamos a avanzar. Pero hay una cosa que también hay que hacerlo más sencillo. No desaparece ningún medio. Lo que cambia de dueño. Entonces, no es que deja de existir nada. Cambia de dueño. Esto que era de tal señor pasa a ser de otro señor o señora. Esto que era de tal empresa pasa a ser de otra empresa porque no puede tener esa cantidad. Como pasa en cualquier lugar del mundo con cualquier ley antimonopólica. Porque esto no es un invento nuestro, no es dulce de leche. Es una cosa que pasa en cualquier lado, donde hay una ley antimonopólica para garantizar que el mercado funcione con equilibrio y armonía, para que no haya posiciones dominantes que generan competencia desleal, prácticas desleales, entonces se pone el límite. Entonces un señor tiene que vender una parte que está de más de lo que establece la ley, o una sociedad se tiene que dividir, un señor se hace cargo de una cosa y otra de otra, cosas normales en cualquier lugar. Entonces eso es lo que está planteándose. Un poco liberal para estalinista, ¿no? Porque diarios y canales son la misma empresa, va a ser brutal. Pero digo porque es eso, es absolutamente eso. Entonces, no, como no cambia de, como no desaparece nada, sino que cambia de dueño, la empresa sigue trabajando. En realidad, para los que estamos del otro lado de la pantalla, escuchando la radio, o en el sillón, o en el taller escuchando la radio mientras están laburando, todo tendría que seguir igual. Y para los laburantes tendría que ser igual. Lo único que cambia es la oficina que seguramente hay arriba, donde está el gerente, porque el dueño puso otro quizás. Pero de esa oficina, Martín, me están llamando porque no sé yo quién tiene la opinión de Dante Palma, ni de Barón, ni la tuya, pero vamos a ir a un corte y ya volvemos en 678. En ANSES seguimos pensando en el futuro. Seguimos pensando en vos. Y por eso renovamos nuestra web. Con un diseño innovador, más interacción y fácil acceso a toda la información que te interesa. Recursos educativos y capacitaciones de Conectar Igualdad para docentes, alumnos y sus familias. Asignación universal por hijo y asignación por embarazo. Requisitos y turno para obtenerla y calendario de pagos. Lo que necesitas saber para acceder a los créditos Procrear. Información actualizada sobre la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Obtener el CUIL, asignaciones familiares y los aportes en línea para los trabajadores. Ahora estás a un solo clic y sin necesidad de ir a ninguna oficina para gestionar tus trámites. También préstamos, beneficios y comercios adheridos de Club Argenta para jubilados y pensionados. Además, sumamos nuevas herramientas. ANSES Multimedia, ANSES Noticias para que no dejes de estar informado y Mi ANSES, donde con un solo clic podés consultar tus aportes e historia laboral, iniciar tu trámite de jubilación sin la intervención de gestores, consultar turnos, lugares y fechas de cobro, obtener tu constancia de CUIL, gestionar la clave de la seguridad social sin la necesidad de ir a ninguna oficina y muchas cosas más. Todo personalizado. Ingresa en www.anses.gov.ar y utiliza las nuevas herramientas para que puedas seguir de cerca lo que te pertenece. Y recordá que nos encontrás en todas las redes con la información más actualizada y todos los servicios las 24 horas. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Yo tuve la mejor flor, la mejor.